作者が復活した暁には私は私を思いっきり叩いてくださいな。ああ、体がうずく。この先に素敵な出会いがありますよ。Nuevamente así un video especial se ha decidido, y he de admitir que esta vez estuvo intenso. Yo sé que votaron por Caperucita Roja porque querían que hiciera mis chistes de Lolicón. No se preocupen, si algún día se me ocurre volver a hablar de Sino Alice, no dudaré en hablar de Caperucita Roja. Mientras tanto, me sorprende mucho que haya ganado este personaje, y voy a creer que es por legítimo interés en él, porque donde averigüe que lo hicieron por Naruto, ustedes no vuelven a tocar mis cuestionarios. Ahora bien, empecemos con Kaguya Hime, el personaje principal de un cuento infantil japonés de nombre El Cortador de Bambú, que narra la vida y encierro de la Princesa de la Luz, como sería su traducción. Por lo que, empecemos narrando este lindo cuentito. Había una vez en el antiguo Japón un anciano cortador de bambú sin hijos llamado Taketori no Okina, o traducido el anciano que cosecha bambú. Este se encontró con un árbol de bambú que tenía una luz en su interior. Preguntándose el por qué, sintió una gran curiosidad y se acercó a él para ver qué había en su interior. Con cuidado cortó el bambú y se quedó asombrado al encontrar en él una preciosa bebé del tamaño de un pulgar en su interior. Decidió recogerla y llevarla a su hogar. Consultó con su mujer qué podrían hacer con este bebé, llegando a la conclusión de que este debía ser un regalo divino, decidiendo quedársela y llamarla como Kaguya Hime, o traduciéndolo, la princesa de la luz brillante. A partir de aquel día, cada vez que el anciano cortaba bambú, encontraba oro en su interior. Así no tardó en hacerse ricos y construir una gran casa. Varios años después, Kaguya creció y se convirtió en una hermosa joven. Todo el mundo la conocía porque era elegante y bella. Un día, 5 príncipes llegaron a su casa para pedir su mano en matrimonio. Ella era recia a no casarse, así que les propuso varias tareas imposibles para llevar a cabo antes de pedir su mano. El primero fue encargado traer el cáliz sagrado de Buda, que se encontraba en la India. Al segundo príncipe se le encargó encontrar la legendaria rama de plata y oro. El tercero tenía que conseguir la legendaria túnica hecha de pelo de rata de fuego, que según se encontraba en China. Al cuarto, una joya que colgaba en el cuello de un hermoso dragón. Y al último, le pediría una concha preciosa que supuestamente nace de las golondrinas. La princesa pidió cosas que nadie sabía siquiera que existieran, y sus pretendientes quedaron muy desilusionados. Luego de esto, los jóvenes dejaron de ir por algún tiempo a la casa del viejo, ya que todos empezarían la búsqueda por los deseos de la princesa. Un día llegó el primer hombre, con la taza de Buda que la princesa le había pedido, pero él no había ido a la India. En su lugar trajo una taza sucia del templo cercano de Kioto, y obviamente la princesa se dio cuenta inmediatamente, ya que la taza de Buda, aunque esta también era muy vieja y estaba hecha de piedra, la taza real en la India siempre tiene un brillo sagrado. El segundo no tenía idea de dónde podría encontrar una rama de plata y oro, por lo que, al ser muy rico, decidió ordenarle a unos joyeros que realizaran tal proeza, llevándole el regalo a la princesa, la cual al ver la rama quedó maravillada, y Kaguya pensó que realmente se trataba de lo que había pedido. Pensando esto, que ya no habría forma de escapar del matrimonio con este joven, más su suerte le sonrió en el momento en que los joyeros aparecieron preguntando por su dinero, y así esta supo que esta rama no era la verdadera, inmediatamente bateando a su pretendiente. El tercero, a quien le había pedido la túnica de pelo de rata de fuego, les dio una gran cantidad de dinero a algunos comerciantes que iban a China. Ellos le trajeron una piel vistosa y exótica diciendo que esta le pertenecía a la rata de fuego. Se la llevó a la princesa, la cual dijo: realmente es una piel muy fina, pero el pelo de rata de fuego no arde, aun cuando se tira al fuego. Probémosla. Kaguya tiró la piel en el fuego, y tal como era de esperarse, la piel ardió en unos minutos. El joven se iría enfadado, frustrado y engañado. El cuarto era muy valiente e intentó encontrar al dragón por sí mismo. Navegó y navegó durante mucho tiempo, ya que nadie sabía decirle dónde podría encontrar a dicho dragón con la gema en el cuello.
Mas lastimosamente su jornada se vería detenida, ya que una poderosa tormenta casi lo mata. No pudo seguir buscando al dragón y se marchó a casa, donde terminaría enfermo y no podría volver a ver nunca más a la bella princesa. El quinto y el último de los hombres buscó en cada nido de gorrión que pudo encontrar, hasta que un día encontró algo parecido a una concha. Rápidamente este salió corriendo bajando de las escaleras a toda prisa, cayendo y muriendo al instante. Lo más curioso es que ni siquiera había encontrado la concha, sino que había encontrado una golondrina vieja y endurecida. De ese modo todos habían fallado y ninguno podría casarse con la princesa. La reputación de la princesa era tal que un día el emperador quiso conocer su extraordinaria belleza. El emperador quedó prendado ante la joven y le pidió que se casara con él y se fuera a vivir al palacio. Pero la princesa rechazó también su propuesta, diciendo que era imposible ya que ella no había nacido en este planeta y no podía ir con él. No obstante, el emperador no pudo olvidarla y siguió asediándola. Ese verano, cada vez que la princesa miraba la luna, sus ojos se llenaban de lágrimas. Su anciano padre quiso saber qué le estaba ocurriendo, pero ella no respondía. Cada día que pasaba, la joven estaba más triste, y siempre que miraba la luna no podía dejar de llorar. Los ancianos estaban muy preocupados, pero la princesa guardaba silencio. Un día antes de la luna llena, en mediados de agosto, la princesa explicó el por qué estaba tan triste. Les comentó que no había nacido en este planeta, sino que precedía de la luna, a donde debía regresar la próxima luna llena, donde alguien vendría a buscarla. Los ancianos trataban de convencerla de que no partiera, pero Kaguya contestó que debía hacerlo, así que el anciano corrió en busca del emperador y le contó toda la historia, enviando este a un gran ejército para que protegiera y asediara la casa de la princesa ante la luna llena. Los guerreros rodearon la casa en su interior para proteger a la princesa, mientras que ésta se hallaba en el interior con sus padres esperando la llegada de los hombres de la luna. Cuando al fin la luna llena se puso, una inmensa luz cegó a todos y la gente de la luna bajó por la princesa. Los soldados no pudieron combatirlo porque estaban cegados, pero al mismo tiempo la luz, por alguna extraña razón, les había quitado sus ganas de luchar. La princesa se despidió de sus padres y les dijo que no quería irse, pero que tenía que hacerlo. También se despidió del emperador por medio de una carta, donde le respondía sus sentimientos. El desolado emperador envió un ejército entero de soldados a la montaña más alta de Japón, con la misión única de subir hasta la cima y quemar la carta en respuesta a la princesa Kaguya, con la esperanza de que así llegara a ella. Ahora la distante princesa Kaguya. La leyenda cuenta que la palabra inmortalidad se convirtió en el nombre de la montaña, el Monte Fuji. También se dice que el kanji para montaña deriva de el ejército del emperador, que asedió las laderas de la montaña para llevar a cabo su misión. También se cree que el humo de la carta quemada aún se deja ver hasta el día de hoy. Esto debido a que anteriormente el Monte Fuji tenía muchas veces fumarolas debido a su actividad volcánica, aunque hoy en día esto ha cesado numerosamente. Mas la historia no acaba aquí, ya que un viejo monje que iba en travesía alrededor del país, un día vio cómo el manto lunar de la princesa Kaguya caía desde la luna. Ese tomó el manto y se enteró de todo lo relacionado a la princesa, por lo que fue corriendo ante el emperador, el cual le comentó: el día en que la luna llena sea aún más grande de lo normal, usted deberá quemar el manto de Kaguya. El emperador intrigado le cuestionó la razón. Este le respondió que ésta, molesta por haber sido separada de la tierra tras recibir la carta del emperador, quería convertir a la tierra en un lugar similar a la luna, un lugar sin tiempo y espacio, para que ésta ya no la afecte, un lugar donde ella pueda regresar con sus seres amados. El emperador, emocionado y al mismo tiempo aterrado por la idea que le había comentado el monje, le ordenó inmediatamente encerrar el camino por el cual la princesa Kaguya quería regresar. El monje aceptó, con ayuda de un tesoro sagrado llamado el Espejo de la Luna, encerró el portal entre ambos mundos, y se cuenta que como catalizador utilizaría los 5 objetos que una vez la princesa pidió. Ahora, cuando ésta se enteró de la orden dada por el mismo emperador que una vez le había jurado lealtad y amor,
Este ordenó que el monte Fuji hiciera una explosión que acabara con la vida de todos aquellos que le habían traicionado. Para esto, su fiel sirviente usaría la rabia de la princesa para hacer la erupción, pero la rabia de la princesa no fue lo suficientemente grande y este nunca ardió totalmente. Se dice que hoy día cada vez que empieza a haber actividad volcánica en el monte Fuji es porque la princesa Kaguya quiere volver a la tierra y no se le ha permitido. ¡Ja! ¡Qué lindo! Me gustan las personas fuertes. Me gustan las personas que me perseguirán con todo su corazón. Por lo tanto, no tengo interés en los débiles. Kaguya Hime, en la saga más novedosa de mi amado director Yoko Taro, nos presenta una imagen extraña de la mujer. Cabe aclarar que Yoko Taro no es exactamente lo que llamaríamos normal. Por eso es que lo amo tanto. Pero en Sino Alice nos presenta una situación curiosa. Déjenme se las explico rápidamente. En el mundo paralelo llamado la biblioteca, los cuentos de hadas viven y son conscientes de lo que son. Por eso, las inconformidades e insatisfacciones empezaron a rodearlas. Cada personaje de cuentos de hada no está feliz con el final impuesto por sus autores, que son los únicos capaces de liberarlas de su calvario y darles un final que ellas consideren felices. Ya saben, nunca existió el felices para siempre bajo este concepto. Aquí entra la princesa Kaguya, como una de los tantos personajes que están envueltos en el camino del sufrimiento de Yoko Taro para revivir a sus autores. Su diseño se basó en dos premisas: una mujer que gusta de ser oprimida por los demás y la sensación de estar atormentada por el amor que recibe. Esto se refleja en la ambigua personalidad de este personaje, pues a pesar de que la historia contada de trasfondo previa al juego con respecto a la princesa Kaguya es prácticamente la misma, hay un par de diferencias que principalmente afectan al protagonista. En esta fue encontrada en el bambú, pero esta era totalmente consciente desde ese entonces de quién era, pero no del por qué estaba ahí. Ella estaba esperando en ese bambú alguien digno de ella, y ese fue el viejo, quien tan solo 3 meses de cuidar a esta joven no solo se volvería rico, sino que la chica, que no era más grande que un pulgar, terminaría siendo una bella y adulta joven en tan solo 3 meses y generaría una horrible personalidad. Resulta ser que a esta le molesta, le indigna, odia ser tratada como una princesa. Su deseo más grande es ser tratada como una esclava o como un juguete. Más bien como una sirvienta, si puedo aclarar. Así como lo oyen, para ella solo le importa que el que quiera tomarla en matrimonio sea un hombre más fuerte que se imponga antes que ella, y ella lo aceptará con todo su corazón. Bajo su perspectiva, los hombres que la miran de lejos como monos excitados son menos que basura inútil, y aquellos que salieron en busca de sus caprichos insanos son menos que idiotas manipulables que no merecen la pena. Bajo esta premisa, ella realmente querría estar con el emperador o tal vez con el monje. No sé, realmente no se expresa esto en el juego. Lo que sí se sabe es que la historia de Kaguya en la biblioteca empieza desde un punto muy importante. Ella, consciente de que bajo la mirada de los hombres, esta es solamente un tesoro el cual todos quieren alcanzar, esta decide que eso está mal, y en lugar de ir a la luna como narra su historia, emprende un viaje para revivir a su autor, y hacer que, bueno, un ugly bastard se la lleve a su castillo o algo así. Bueno, eso no lo dijo ella, eso solamente lo interpreté yo. Pero, oye, bajo su personalidad cabe perfectamente. En eso es cuando se topa con los dos muñecos satánicos de esta serie, que le explican que si realmente desea revivir a su autor, esta tendría que hacer un gran sacrificio. Y esta solamente respondió con: haré lo mejor que pueda. Ay, Dios. Ahora déjenme que les narre los pensamientos que simbolizan la personalidad de la princesa Kaguya mientras ejercía su trabajo como asesina psicópata. Bueno, esta pensaba: un gran número de caballeros han orinado por mí, pero
Nunca elegí ninguno de ellos. Eran todos hombres encantadores. Eran todos magníficos señores. ¿Por qué entonces no elegí a ninguno de ellos? ¿No elegí a nadie porque algún día regresaría a la luna? No. Si ese fuera el caso, el intercambio de votos por el resto de mi tiempo en la Tierra hubiera sido más que suficiente. No soy fuerte. Soy simplemente una mujer frágil, nada más que una doncella que sueña en envejecer junto a un marido maravilloso. La razón por la que no elegí a nadie seguramente es porque... Ah, vaya, derroté a mis enemigos. Qué tristeza. ¿Por qué han caído tan pronto?, me pregunto. ¿Por qué son más débiles que yo?, me pregunto. Mis enemigos, les imploro que me hagan sufrir. Muéstrenme lo fuertes que son. ¿Dónde puedo encontrar a alguien que sea más fuerte que yo? Incluso una bestia sería aceptable. ¿Dónde puedo encontrar un enemigo que me atormente? La princesa, que antes nunca había sostenido nada más pesado que los palillos, golpeaba fuertemente a su enemigo. ¿Es esto lo que deseaba? No, no es suficiente. Solo un poco más. Anhelo un enemigo más fuerte. Por favor, atorméntame con esos duros colmillos y garras afiladas. El cuerpo de Kaguya temblaba de placer mientras soportaba los ataques de las pesadillas. Sin embargo, en su anhelo excesivo por tal asalto, la princesa había matado a su enemigo. Kaguya suspiraba mientras derramaba lágrimas. Sus enemigos necesitan ser más fuertes que esto. Mi deseo es ser perseguida. Por eso te lo ruego, mi autor. Por favor, cuenta un cuento en el que yo sea objeto de abusos. Sufrimiento. Ese es el nombre de la cuerda de esclavitud que busca Kaguya. ¿Qué mierda, Yokotaro? Ya quiero ver que las feministas lean estas líneas tan encantadoras. Mas esto solo fue el primer capítulo. Ahora en el segundo nos presentaría un compañero interesante, Pinocho, el muñeco dependiente de madera, que quería ser un niño de verdad. En este caso narra: Kaguya se encuentra con un joven encantador mientras contempla el cielo. ¿Te importaría atormentarme? Los rubores de Pinocho, nervioso ante la petición de Kaguya. Estoy tratando de resucitar a mi autor. ¡Ah, Dios mío! ¡Yo también! Al ver que sus motivos estaban alineados, la pareja eligió trabajar junto por un momento. Por favor, decida por nosotros, Pinocho. No, por favor, señorita Kaguya. ¿Qué debería hacer aquí? ¿Qué debería hacer allí? La princesa del sufrimiento y el títere de la dependencia. Ambos no pueden avanzar porque ninguno está dispuesto a expresar una opinión. Por eso, mira esto. Incluso cuando se acercan las pesadillas más poderosas, la pareja permanece congelada en el lugar, esperando que la otra tome la iniciativa. A pesar de que si ninguno de los dos toma una decisión pronto, ambos morirán, Kaguya y Pinocho unen sus fuerzas y logran derrotar a todos los enemigos. Sin embargo, se alejan el uno del otro y comienzan a separarse fríamente. Sufrimiento y dependencia. Ambos son personajes sumisos. Para los dos, permanecer juntos no tendría ningún sentido. Seguramente ellos eran conscientes de esto desde el principio. Y lamentablemente aún no hay una traducción del arco del mundo real de esta joven, donde conociendo a Yokotaro no me sorprendería que al fin le cumpla su sueño, o tal vez la atormente un poco más. Sinceramente, yo quería hablar de Alice o Blancanieves, pero ustedes hicieron que hablara de Kaguya y de esta extraña obra. Satisfactoriamente para mí, digo, no es que sea un machista opresor, pero ver un enfoque tan contradictorio a lo que hoy en día pensamos que una mujer desea, una mujer que desea legítimamente ser sometida por alguien y entristecerse aceptando que su destino es ser tratada como una doncella inalcanzable e impoluta, es cautivadora a su manera. Yoko siempre ha sabido expresar esos sentimientos humanos tan extraños. Espero en un futuro retomar algún otro de los personajes, y si tengo más información, tal vez completar este video, para que los arrastre conmigo al infierno que es amar y odiar a Yokotaro.
Por lo mientras, este segundo video especial ha llegado a su fin. Así que por ahora me despido, amantes de las waifus, hijos bandus, nacidos de las historias del mito y los cuentos de hadas. Hasta la próxima.